recibamos con un fuerte aplauso al animador número uno de la televisión, Winston Vallenilla. De norte a sur, de este a oeste, en cada rincón de mi amada y bella Venezuela, donde voy no me dicen Winston. Siempre quiere y nosotros también. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro maravilloso programa del único y verdadero imbatible del fin de semana en toda Hispanoamérica. Sábado de corazón. Hay que agradecer definitivamente a todo ese público maravilloso. ¿Dónde va el profesor Euronava? ¿Dónde va Juan Carlos Vázquez con sus muñecos? ¿Dónde va Marlinda? ¿Dónde va Esteban? Toda Venezuela lo que hace es felicitarlo por el programa que hacemos con cariño, que hacemos con amor. Todo un equipo, más de 100 personas trabajando, poniendo lo mejor de sí para que ustedes disfruten del titán del fin de semana, Sábado de Corazón. Gracias, gracias por el amor, por el cariño y por siempre permitirnos entrar en sus hogares. La competencia definitivamente rompe todos los récords de audiencia, posicionándonos como el programa número uno de la familia. Cantan los consentidos, pa, 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 la aguja del rating. Un equipo que pone el corazón y que ustedes merecen. Debo aclarar que al final de este reality show, un niño y una niña tendrán la oportunidad de ganarse la producción de un sencillo promocional bajo la tutela de dos grandes productores musicales como lo son Blacky y Lois. Que han trabajado con grandes estrellas de la talla de Sixto Rein, Bad Bunny, Chucho, Fonseca, Nathan Lorca, Yandel, Aranguan, Gustavo Elis y muchos más. Y nuestra planta televisiva, TVS, con su presidenta al frente, Marlene de Andrade, hará realidad el videoclip de ambos ganadores. Nuestra cuenta de Instagram, arroba Sábado de Corazón, está a su disposición para complementar la información que desean saber sobre nuestros participantes, sobre nuestras participantes. Con el resto de nuestro contenido, te pido que comentes, compartas, guardes y des muchos like. Si quieres estar conectado con el resto de nuestras redes sociales y plataformas, te invito a que escanees el código QR que aparece en pantalla. Jurado de altura, el que tendremos en esta edición de Cantan los Consentidos, comenzando por su presidente, un maestro de la voz, mi amigo, el profesor Euronava. Gracias, amado jefe y amigo, amada nación, amada audiencia, donde quiera que te encuentres. Les sigo hablando rapidito de técnica vocal. Así como las catedrales tienen las cúpulas, nosotros también tenemos una cúpula interna. Lo invito a que con la punta de la lengua toque el paladar duro detrás de los dientes superiores. Es una superficie ósea y con la lengua vamos hacia atrás, hacia el velo palatino. Imposible de tocar casi, pero se siente cómo cambia esa superficie
de va a dura a más suave hasta llegar cerca cuando es muy blandita, muy cercano a lo que se dice en italiano el palato molle, el maravilloso paladar blando que ayuda como un paracaídas y dependiendo del registro a cantar la zona media, la zona central y luego la zona aguda donde tiene que producirse el giro de la voz. Y ahí yo puedo cantar este ejercicio. Me gusta cantar, me siento feliz y por eso estoy aquí. Aire, voy a interpretar, voy a entonar, pero antes vocalizar. Un ejercicio para todos, gracias. ¡Excelente! De eso sí que conozco yo, del palato, el palato de espagueti. Ese palato de espagueti con queso y carne molida es un palato divino. Así que gracias, profesor. En cualquier momento lo invito al palato de pasta. Presidenta de TVS, una extraordinaria actriz, protagonista de telenovelas, la dueña de este corazón y presidenta del canal, Marlene de Andrade, Marlinda. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Mira que me agrada mucho escuchar a mi profe. Qué fácil se le oye todo a él, ¿verdad? Que debe ser muy complicado, pero bueno. Es complicado. Eso... Y la idea es que suene fácil. Claro. Lo que para el público es soplar botella, pero de soplar botella, ya usted sabe. Vamos a hacer esa clase. Yo quiero hacer esa clase, a ver qué tal me sale. Cuando quiera. Bueno, Winston, muy cierto lo que acabas de decir, porque lo hemos vivido nosotros en carne propia, junto a nuestra familia, en la calle, nuestros familiares, nuestros amigos. ¿Cómo nos dicen? Qué alegría de ver un programa como este, con la calidad de este programa, enalteciendo a nuestros jóvenes, que lo hacen tan bonito y además están enamorados de cada uno de ellos y de ellas. Así que, bueno, me siento sumamente orgullosa de formar parte de este equipo. Y bueno, agradecer a producción, que ha hecho un gran trabajo. Todo el equipo de producción, Nathan Lorca, Lisandro, Nelson Rodríguez, Glinelli de Alfonso, vestuario, maquillaje, Walner, qué sé yo. Hay tanta gente que quisiera nombrar, pero bueno, son muchos. Así que muy agradecida. Y bueno, disfruten, disfruten de esta maravillosa gala hecha con mucho amor para todos ustedes. Así es. También tenemos un extraordinario director, Alexander López, y todo su equipo técnico, a toda la gran familia de TVS, nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Bueno, un joven talento que sin duda alguna destacará en la animación en este país. Se trata de mi hijo, Winston Esteban. Bueno, como siempre, muy agradecido. En la calle, muy la gente muy pendiente del programa. Me han felicitado. Y es uno, me han felicitado por ser parte del jurado. Es un honor ser parte de este programa tan bello, donde muestran todo el talento de Hispanoamérica. Bueno, también te quiero decir gracias, papi. Y que Dios bendiga a todos los niños que cumplen sus sueños, que logran sus metas, que las persiguen. Bueno, saludos. ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! Bueno, nosotros nos habíamos comprometido con Winston Esteban. Venga para acá, por favor, Winston Esteban. Venga para acá un momentito. Sí, traiga el micrófono. Póngase aquí al lado mío. Hacia acá, de frente aquí. Le tenemos una sorpresa a Winston Esteban. Cierre los ojos, estire la mano. No vaya a creer que son chucherías, ¿no? Bandido. Acá le tenemos a Winston Esteban su carnet como talento, talento de TV. Que Dios te bendiga, hijo. Te felicito. Hoy le entregaron la boleta y todas sus materias la sacó
logradas con excelencia. Así que no solo se inicia como buen profesional de la animación, sino que es un extraordinario niño y un buen estudiante. Que Dios te bendiga siempre. ¿Qué le pareció el carnet de TVs? Bueno, yo siempre veía a mi hermano con uno de estos. Yo decía, ¿cuándo me van a dar el mío, pues? Pero bueno, por fin me lo dieron. Bueno, muchas gracias, papá. Uno de mis sueños realidad es convertirme como mi papá, ser el presidente de un canal. También me gustaría ser mucho un animador. Te quiero mucho, papi. Bueno, dele un beso a la presidenta del canal, a Marlinda, la presidenta de TVs. Y por último, una estrella que estoy seguro les robará el corazón. Ella es una melómana, empedernida, entusiasta, protectora de la naturaleza y le encantan los niños y niñas. Una nueva amiga, ella es Katherine. ¡Wow! ¡Tremenda presentación, Winston! Estoy muy contenta, yo soy Katherine. ¡Qué privilegio estar aquí en este programa tan especial! Y sobre todo porque yo siempre te he admirado, Winston. Yo soy tu fan. Soy tu fan número uno. Te sigo tu carrera desde el principio. Y jamás me imaginé, ya me dio sentimiento, que iba a estar en este programa contigo tan bello, tan grandote, el estudio lleno de luces, al lado del profe Seuro, de Marle, mi querida amiga, y del niño consentido a tu camarre. ¡Oh, tu camarre! ¿Dónde está Winston chiquito? ¡Ahí está! Quiero, Winston, daré lo mejor de mí. Gracias, Katherine, gracias. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, darle la bienvenida a la bellísima Carla Osuna, que estará de cerca con nuestros participantes. Además, nos brindará las incidencias de nuestra cuenta de Instagram, @sábadodecorazón. Carla, sin duda alguna, Canta en los Consentidos se ha convertido en el formato preferido de la familia de Hispanoamérica. ¿Qué puedes decirme de lo que te comenta la gente en la calle? Gracias, Winston. Buenas noches. Y, por supuesto, buenas noches a mi amada Venezuela. Gracias por acompañarnos a disfrutar del mejor programa que tiene la familia venezolana. Winston, la verdad es que he recibido muy lindos mensajes. La gente está muy feliz por el gran apoyo que Sábado de Corazón le ha regalado a todos los pequeñitos de la casa, de poder demostrar su talento acá en este escenario tan importante, y eso para mí me llena de muchísimo orgullo, Winston. Otra cosita que te quería comentar, sabes que el fin de semana pasado estuve en Margarita y en el aeropuerto me estaban preguntando que si aún los más pequeñitos de la casa podían venir a participar acá en el estudio. Y bueno, yo dije que esa pregunta te la iba a hacer yo a ti acá en el estudio para que tú la respondieras. Por supuesto que sí. Pueden escribir a nuestras redes sociales a través del Instagram, por el privado, @sábadodecorazón. Ahí pasan sus datos, pueden pasar hasta un videíto y los invitamos a que vengan a Sábado de Corazón y canten los consentidos. Primer participante de la noche viene con un tema lleno de pasión y mucho amor, donde un te quiero vale todo el amor de una vida entera. Pero antes vamos a conocer un poco más a nuestro participante. Adelante, señor director. Hola, hola, mi nombre es Joher Parra y vengo de Carapita, parroquia Antímano. Hoy les vengo a hablar sobre uno de los artistas que más me gusta, como lo es Marc Anthony. A veces llega la lluvia. Marco Antonio Muñiz Rivera, más conocido como Marc Anthony, es un cantautor y actor estadounidense, cuyas canciones van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop latino. En su larga trayectoria, Marc ha grabado 13 discos y está por lanzar el número 14. Una voz de tenor ligero, que es la voz más aguda de los cuatro tipos de tenor. Es un matiz dentro del registro vocal de tenor. Una de las canciones que más me gusta de Marc Anthony es esta. Le fui poniendo un poquito de amor, lo fue abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. Esta presentación me tiene muy entusiasmado. Espero que les guste.
Joker Parra nos interpreta un tema popularizado por el español Nino Bravo y que lleva por título te quiero, solo me queda decir, cantan los consentidos. ¡Excelente! 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 ¡Caramba! ¿Pero qué está pasando ahí? ¡Le van a regalar la flor a Marlinda! ¡Joker Parra de Carapita en la parroquia Antímano! ¡Un galán desde pequeño! ¡Joker, mi hermano! ¡Dios me lo bendiga! ¡Me lo ampare y me lo favorezca! ¡Qué bonito! Solo me queda decirte, te quiero, te quiero, te quiero, porque usted lo hizo estupendamente bien. No solamente te quiero yo, te quiere tu familia, sino que te quiere toda Hispanoamérica. Además, estamos así medio combinados. Las chaquetas ahí en pantalla se ven más o menos similares. Usted, por supuesto, más galán que yo. Ya vi esa flor que le regaló a Marlinda. Bueno, dos flores juntas, Marlinda, y ahora esa flor que usted le regaló. De inmediato vamos a ver qué nos dice el presidente del jurado, el profesor Euro Nava. Muchísimas gracias. Vaya manera de comenzar. Nada fácil con un tema de una exigencia, técnicamente hablando, vocal muy grande. Por supuesto que comenzaste un poquito nervioso. La zona grave que por tu edad, por supuesto, no tiene esa robustosidad que caracterizaba al gran Nino Bravo, que era, amada audiencia,
un Helden Tenor, un tenor dramático con un toque baritonal, un sonido aterciopelado maravilloso. Lamentablemente se nos fue muy rápido, pero nos dejó un maravilloso repertorio. Este tema que está dedicado a ese flechazo, a ese amor a primera vista, intenso, apasionado, lleno de felicidad, de alegría, como tú con tu talento me has llenado a mí y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Muy interesante a la persona que te ayudó con los arreglos, porque esos arreglos, acorde a tu edad y acorde a tu rango vocal, lograron en que yo me sintiera aún más cómodo con tu trabajo interpretativo, que comenzó cuando comenzaste a ver, que no en vano, a esta hermosa mujer, nuestra amada Marlinda. Así que bueno, te felicito. Vamos a ver qué pasa. Sigue trabajando. Te voy a titular a partir de hoy el mini divo de Carapita. ¿Y qué nos dice Catherine, nuestra estrella invitada? Ay, gracias, Winston. Joker, me dejaste con la boca abierta. Qué tema tan bonito. Porque te quiero, te quiero, te quiero. No sé si me equivoco, profis, corríjame si me equivoco. ¿No es el mismo Nino Bravo el que canta Noelia? Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, Noelia, qué linda canción. Es una canción muy difícil para un niño de su edad, ¿verdad? Te felicito, de verdad. A mí me gusta mucho el merengue, pero también me gusta la canción como es. ¡Ay, mira, mira cómo baila! ¡Chum, chum, chum, chum! Usted está como eléctrica, Catherine. Está como eléctrica. No, ¿qué le pasa? No, no estoy eléctrica. Estoy contenta porque soy amiga de Joker. Te quiero. ¡Felicidades, amigo! ¡Excelente! ¿Y qué nos dice la presidenta de TVS, Marlinda? Ay, mi querido Joher, de verdad, desde que entraste vi en ti ese caballero, ese galán, además muy vestido con elegancia, un porte que a tu edad, Dios mío, no sé cómo puedes lograr todo eso, que tienes muy corta edad para cantar y expresar lo que este tema amerita hacer, ¿no? Y lo lograste. Y al final, cuando me entregaste esa flor, cuando lo sacaste esa flor con esa delicadeza, con ese... Un caballero, mi amor, un caballero. Me cautivaste. Y sé que todas las mujeres venezolanas, las niñas venezolanas o las que de Hispanoamérica se quedaron impactadas y enamoradas de ti. Gracias. ¿Quién te ayudó con ese vestuario? ¿Quién te vistió de esa manera tan elegante? La señora Elsie de Caricuao. Le quiero mandar un saludo. Por favor, Elsie, te felicito. Qué precioso. Me encanta. Nuevamente veo en un niño, joven, a un ser adulto, grande, interpretando y cantando. Me encantaste. Gracias. ¿Y qué nos dice la estrella infantil Winston Esteban? Bueno, eres un campeón de campeones, pero cuando le regalaste la flor de mi papá, a mi mamá, más todavía. Bueno, también me encantó mucho tu interpretación y como dice, y si escribiera tu participación en unas cuantas palabras dijera ¡wow, wow, wow, wow! Así que a celebrar. Así es, a celebrar. Bueno, Joker, maravillosamente bien. ¿Y cómo están los estudios? ¿Qué tal estuvo tu semana? Chévere. ¿Cómo van los estudios? ¿Cómo van esas notas? Pura. Pura A. ¿Y cuál es el secreto para sacar A? Sabemos que estudiar, por supuesto, estudiar mucho, pero ¿tiene usted algún otro secreto para sacar A en el colegio? Como dijo Winston Esteban en la gala pasada, echarle pichón. Ah. Así es, echarle pichón. ¿Y qué le dice la gente en la calle del programa, de su participación? Que cuando voy a venir de nuevo al programa, que me quieren ver. Y que les avise para que den like a las fotos. Ah, qué bueno, están pendientes de las redes sociales. Excelente. ¿Y con quién vino usted en la noche de hoy? Con mi mamá, mi papá y mi hermana. Mamá, papá y hermana, levanten la mano. ¡Ey! Ahí están, ahí están, ahí están. ¿Qué le quiere decir a su mamá, a su papá y a su hermana? ¿Qué significan
en su carrera que está naciendo, en su carrera musical, estas tres figuras, papá, mamá y hermana, que han significado para ti en todo este proceso? Que gracias por el apoyo, los amo infinito. ¡Infinito y más allá! ¡Más nada! Bueno, amigo mío, solo me queda decirle ¡a celebrar! Gracias. Primera pausa de la noche, encantan los consentidos. Y debo recordarles que estará en este escenario una agrupación que forma parte de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, la muchachera de Curiepe. Y también más adelante un mini concierto con otro gran exponente, pero de la música urbana. Estará en este escenario Yorky. Y mucho más en el único y verdadero imbatible del fin de semana, sábado de corazón. De sábado de corazón, familia. Escucha de vez en cuando. Es fascinante lo que puedes llegar a oír. Y hablando de eso, hay que romper un poco el protocolo. Yo estaba aquí bailando y allá detrás del escenario escuché, no porque yo sea chismoso, que no, no que a uno le guste el chisme, pero yo escuché estando aquí mientras bailaba: ¡ya está listo el café! Alguien gritó que estaba listo el café. Entonces, ¿me van a dejar a mí sin café? Me provocó café, ¿verdad? Que me traigan un cafecito, por favor. Un cafecito y una palmerita. Vamos a romper el protocolo de esto. Un aplauso para la compañera. Una taza que me hizo la directora del despacho, dice Winston Vallenilla, Asamblea Nacional 2021-2026, el Poder Legislativo. Como ustedes saben, yo soy diputado de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a la doctora Gris por esta bonita taza. Vamos a darle un poquito de café a Marlinda, porque después, ¿quién la aguanta? ¿Quién la aguanta? Tome, por favor, señora, disfrútelo. Ahora va a saber todos mis secretos, si no sabía alguno. Bueno, seguimos. La estrella que viene a continuación es una niña muy histriónica. Y solo con este atributo ya tendremos una idea muy clara de quién se trata. Ella viene a cantarnos un verdadero clásico de la música ranchera. Pero antes, vamos a saber un poco más de ella. Adelante, señor director Alexander López. Hola, soy Sofía Farfán, para los que no me conocen, y vengo de Maracay, estado de Aragua. Y les vengo a hablar hoy de mi artista favorita, que es Natalia Jiménez. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora. Natalia Aletea Jiménez Sarmento es una cantautora española de pop latino.
Inició su carrera musical a principios de la década de 2000 como vocalista del grupo La Quinta Estación. Luego de la disolución del grupo, lanzó su primer disco como solista, titulado con su propio nombre, que salió a la venta en junio de 2011. Hoy es una de las artistas de referencia del pop femenino y se ha especializado en el género ranchera y dedicado múltiples obras al cancionero tradicional mexicano. Uno de los temas que más me gusta de Natalia Jiménez es La Cigarra. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte. Espero que les guste mi presentación de hoy, porque lo preparé con mucho esfuerzo. El escenario del Titán del fin de semana recibe con el tema Llorona a la que a partir de este momento bautizamos como la reina del histrionismo, Sofía Farfán. Solo me queda decir, ¡cantan los consentidos! Templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermosa guipi llevabas, llorona, que la virgen te creí. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mí, llorona, y llorona, de un campo lirio. El que tiene las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tiene las flores, llorona, las flores de un campo santo. Y que cuando las mueve el viento, llorona, parece llorona, llorona, llorona.
porque me muero de frío. Tómame con tu rebusa, lloro no más que me muero de frío. Dos besos llevo en el alma, lloro no es que no se apartan de mí. Besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. ¡Sofía Farfán! Una estrella de corazón de Maracay, Estado Aragua. A llorar me iba a poner yo de lo bello que usted cantó. Me iba a poner yo a llorar. Que Dios me la bendiga. Usted todo lo hace bonito. ¿Cómo se hace para en la vida para hacerlo todo bonito? Practicando. Practicando. La práctica hace al maestro y a la maestra, ¿verdad? ¿Qué le pareció su presentación? ¿Cómo se sintió? ¿Hubo nervios? ¿No hubo nervios? ¿Se la disfrutó? ¿La gozó? ¿Cómo se sintió? Bueno, yo me sentí excelente. Yo no tuve nervios. Ajá. Muy bien. La verdad es que me encantó su presentación. ¿Cómo está la gente por allá, por Maracay, en el estado de Aragua? ¿Cómo están por allá? ¿Qué le dicen? Cada vez que usted se presenta y sale a la calle, ¿qué le pasa ahí? ¿Qué le dice la gente? Bueno, me dicen que van a esperar al próximo programa y que están esperando para darle like a mis publicaciones. Y aprovechando, le quiero mandar un saludo a todos mis seguidores y a toda mi familia, que sé que me está viendo y me está apoyando. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Vamos a ver qué nos dice la presidenta de TVS, Marlinda. Bueno, pues sí, Sofía, mira que yo te he visto ya en varias oportunidades, mi amor, pero como brillaste hoy, en ninguna otra vez he visto tanto histrionismo, además que la canción lo pide tanto, ¿no? Y otra cosita que me sorprendió, que no puedo dejar de decir, es que me agradó mucho oírte hablando de esta artista internacional tan reconocida y cómo tú expresas su biografía de una manera como si fueras una experta, mi amor. Aquí no solo te estás creando y te estás formando también como cantante, sino también como animadora, como actriz, como bailarina, como todo lo que tú quieras, mi amor. Porque además tienes una sensibilidad y un corazón precioso y eres muy auténtica, que para los artistas es sumamente importante. Eres auténtica, eso no lo puedes perder nunca. Te felicito, princesa. ¿Qué más te puedo decir? Gracias. Me encanta tu vestuario. Igual el tuyo, está hermoso. Preciosa. Te lo disfrutaste y te lo masticaste, la canción, con esa hermosa voz que tú tienes, y cómo pasabas de un registro a otro con una facilidad sorprendente. De eso se encarga mi amado profe, que lo vi impresionado también. Bueno, te felicito, preciosa. Gracias. ¿Qué nos dice el presidente del jurado, el profesor Euronava? Muchísimas gracias, jefe. Tengo tanto que decir, porque fíjate algo. Primero, este tema lo hizo popular de una manera impactante e invito a la audiencia a que lo escuche, la gran Chavela Vargas. Y luego, varias intérpretes, hasta que llegó otra muy talentosa, Angélica Vale, en la película Coco. Y luego Ángel Aguilar. Y entonces es muy interesante, porque en ti escucho el impacto interpretativo de cada una de ellas. Gracias. Por eso lo menciono, jefe. Sabes que hay dos versiones. Una, que es un fantasma que pertenece
a la cultura mexicana prehispánica. No se le conoce la autoría. Al parecer viene de la tradición folclórica de Oaxaca, México. Pero hay, prefiero quedarme con la versión cuando ella canta: salí hacia un templo un día llorona, hermoso huipil, que supuestamente es un hombre que le dice a su amada que le toca partir a la guerra sin pensar que nunca iba a regresar. Entonces ella, como fue su primer amor, queda llorando y llorando. Prefiero quedarme con esa versión que la del fantasma. Lo cierto es que tú transmitiste un poquito con tu puesta en escena también de lo que estoy diciendo. A nivel vocal, sobre todo, ya va. A nivel vocal, esta es tu mejor presentación. Gracias. Sin duda alguna. Me pongo de pie y estoy seguro que el público también, el público en la casa, porque se logró la atmósfera con la puesta en escena, con la dirección, con las luces, cómo estás presentada a los Frida Kahlo, todo eso muy mexicano, cuando pusiste la bufanda al suelo, que obviamente me llevó a la tumba, me llevó a ese momento donde él pierde más nunca va a ver a su amante. Técnicamente hablando, el pase de la voz de pecho a falsete, cada vez que lo hiciste, cada vez más preciso, más directo, más hermoso. Ya quisieran muchas. Gracias. Gracias, maestro. ¿Y qué nos dice nuestra estrella Katherine? Ay, Sofía, estoy maravillada. Yo quisiera que bajaran la música del merengue porque quiero hablar algo muy seriamente con Sofía. Sofía, estoy tan impactada porque vi tu actuación y fue como ver 60 capítulos de una novela en una sola actuación en 15 minutos, porque lograste transmitir todo, sentimiento, emociones, de todo. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo haces? Yo quiero ser como tú, soy tu admiradora. ¿Cómo puedo hacer lo que tú haces? Ya lo mencioné, con práctica. Practicando. ¿Con práctica? Voy a practicar. Escucha, yo quiero que tú me corrijas. Escucha bien esta canción que dice así: yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar. ¿Qué me corriges? ¿Qué hice malo? ¿Qué hice bueno? Sigue practicando. Su mirada lo dijo todo. Es muy expresiva, profis. Estoy loca. ¡Ah! Bueno, yo también te traigo algo a ti. A ver. Una adivinanza. A ver. ¿Qué le dijo el número uno al número 10? ¿Qué le dijo el número uno al número 10? ¿Qué le dijo el número uno? ¡Ah, ya va! ¿Qué le dijo el número uno al número 10? ¡Ah, ya! No sé. ¿Qué le dijo? Que para ser como yo tienes que ser sincero. ¡Excelente! ¿Qué nos dice la estrella infantil Winston Esteban? Bueno, estoy de acuerdo con Neuronadas. Tuviste una excelsa interpretación. Estoy casi 100% seguro que toda Hispanoamérica la dejaste impresionada con tu participación. Te felicito. Maravilloso. Sofía Farfán. Caramba, usted cada vez lo ha hecho mejor. Siempre lo hace bien, pero yo siento que usted se ha ido adueñando del escenario cada vez más. Y usted, aparte de presentarse en televisión, ¿se ha presentado en algún otro lugar? Ah, sí. En televisión de Telaragua. En televisión de Telaragua. ¿Y en algún sitio público se ha presentado? ¿En el colegio? ¿Ha cantado en el colegio, por ejemplo? Muchas veces he cantado en el colegio y en otras partes. ¿Ha participado en algún concurso? Sí. ¿Cómo se llama ese concurso? Los Hijos del Rey, creo que se llamaba así. Se llamaba Los Hijos del Rey. ¿Cómo le fue ahí? Bien, gané el primer lugar. Para que vos sepáis, como dicen los maracuchos. Aprovechamos para saludar a toda la gente del Zulia. ¡Que viva la Virgen de la Chinita! Bueno, yo la felicito. Que Dios me la bendiga hoy, mañana y siempre. Así que ¡a celebrar! Momento de hacer una pequeña pausa, pero quiero aprovechar para agradecer a las compañías de baile que interactúan en esta gala con nuestros consentidos y consentidas. Ellas son Open Dance,
Academia Baimón. Y al regreso, la muchachera de Curiepe sacará lo mejor de nuestra esencia venezolana, el repique de los tambores. No se muevan de sus asientos porque esto apenas comienza en otro gran programa del Titán del fin de semana, Sábado de Corazón. Familia, familia, es momento de exaltar nuestras raíces y el hecho de ser venezolanos y venezolanas. Otra presentación de esa extraordinaria iniciativa que tuvo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros al crear la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Se encuentra en el escenario una agrupación que no solo canta, se han convertido en un verdadero ejemplo social en su natal Curiepe, con su trabajo de formación cultural, con jóvenes que quieren ser parte de este gran trabajo. Recibamos con el tema Parrandas de Barlovento a la muchachera de Curiepe. Oh,
haz lo mismo que él. Sigue avanzando, 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 avanzando. Y si algo está avanzando y avanzando y avanzando, pese a las circunstancias impuestas desde afuera, ¡es Venezuela! En Venezuela lo que vamos es para adelante, con trabajo, con amor, en paz, produciendo, trabajando, queriéndonos, amando, amando a Venezuela. ¿Qué nos une? Nos une el amor por Venezuela nos une. Y el 28 de abril arranca Factor M. Factor M es un movimiento musical. Siempre que viene el tema electoral, surgen una gran cantidad variada de temas de distintos géneros para acompañar la campaña presidencial. En esta oportunidad es algo histórico lo que ha ocurrido. Primero, en el casting que hicimos, que se desbordó de gente asistiendo al casting hace unas semanas atrás. Y ahora ya la gente está enviando a través del correo electrónico factorm@tvs.gov.be. Repito, factorm@tvs.gov.be. Usted lo ve ahí en pantalla. Entonces, si usted no pudo venir al casting, no pudo participar con su tema, con su propuesta del tema para la campaña presidencial del presidente Nicolás Maduro Moro, entonces, ¿qué hace? Bueno, usted se graba un videíto de un minuto cantando su propuesta musical, nos la envía al correo y nosotros nos comunicamos con usted para que venga a participar en Factor M. La diversidad musical de Venezuela es impresionante. ¿Cuánto talento hay en nuestra amada y bella Venezuela? Bueno, otro consentido ya está listo para deleitarnos con su poderosa voz en el género de las rancheras de nuestro hermano país, México, con un tema que nos hace recordar a ese verdadero ícono mexicano que fue, es y será Vicente Fernández. Pero antes vamos a conocerlo un poco más. Adelante, señor director. Hola, mi nombre es Dani Vilán. Para los que no me conocen, soy de aquí, Caracas, Caricuao, y hoy vengo a hablarles sobre mi artista favorito, como lo es Armando Martínez. Ni que te aferres a él, me vas a echar en olvido. Armando Martínez es un cantante y compositor venezolano de joropo. Se caracteriza por su voz clara, recia y potente, ya que por eso es bautizado como el Cantaclaro de Venezuela. Esto le ha ayudado a que actualmente sea uno de los cantantes llaneros más reconocidos en los espectáculos criollos, ferias, reuniones sociales, entre otros, tanto en Venezuela como en Colombia. Una de las canciones que más me gusta de Armando Martínez es esta. Saca la cuenta cuántas horas tiene un día. Saca la cuenta cuántas horas tiene un mes. Lo multiplicas por los años de tu vida y el resultado lo divides entre tres. Y esta presentación quiero que se la disfruten como me la voy a disfrutar yo. Maravilloso, maravilloso. Ya todo está listo en el escenario de las estrellas para disfrutar del talento vocal de Dani Avilán, que nos canta el tema Volver, Volver, de Vicente Fernández. Solo me queda decir, ¡cantan los consentidos! Buenas noches, Venezuela.
amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero. Dani Avilán, de Carihuao, del municipio Libertador. ¡Más nada! ¿Qué pasó, Dani? Dios me lo bendiga, mi amigo. Tremendo traje de charro el que trae usted, tremendo sombrero. ¡Qué bonito que cantó! Así hago yo cuando... Cuando salgo de la casa, Marlinda me llama. Y yo le digo, quiero volver, volver, volver. Y Marlinda me dice, venga rápido a la casa. Y yo, bueno, loco de volver a los brazos de esta mujer. Mire qué bien que lo hizo usted. De verdad que lo felicito. Si alguien conoce de México, es el profesor Euronava, que vive por allá, entre México, Venezuela, a veces va a Estados Unidos. Es una estrella internacional, el profesor Euronava, presidente del jurado. Veamos qué le pareció. Gracias, amado jefe. ¿Puedo aprovechar para una cuña personal también? Amada Nación, Hispanoamérica, estoy ofreciendo en mis redes sociales talleres de canto e interpretación. Así que cualquier información que necesiten, por favor, contácteme. Será siempre un placer poder compartir mis conocimientos con todos ustedes. Voy donde me inviten. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gente a quien lloré cuando falleció. Por cierto, jefe, qué hermoso trabajo el que hace producción, mis compañeros de producción, en estimular a las nuevas generaciones, sabiendo de sus cantantes favoritos. La cultura general hoy en día es muy importante. Ya el cantante de Guataca, que solamente empírico podía cantar, ya esa generación está mermando. Más cultura, más conocimiento. Tenemos que conocer a nuestros intérpretes. Entonces, muy interesante cómo el primer participante, Jóger, pasa nada más y nada menos de Marc Anthony a Nino Bravo. Sofía, ¿qué pasó de Chavela Vargas, por no decir otras, a Natalia Jiménez? Esta diferencia entre Natalia y el salto a Chavela Vargas, o Angélica Vale. Y ahora tú, que nos das a conocer un poquito más de mi cantante favorito,
venezolano, que es el maestro Armando Martínez. Y de Armando Martínez pasas a este grande eterno, el rey de la ranchera, el más longevo, Vicente Fernández, con un tema maravilloso. Un tema, muchas gracias, donde él quiere volver sin duda a los brazos de su amada. Un tema que él pidió y así fue en su funeral. Lo has interpretado muy bien. Y sobre todo las personas que te están ayudando con los arreglos. Porque jefe, ahora tenemos un 3 en 1. Ahora todos los coach, porque hay otra cosa, amada audiencia. Uno no se puede quedar en las artes, y eso usted lo sabe, y la jefa también, con un solo método. Hay que explorar y hay que ser flexible ante las opiniones. Entonces, aplaudo con el alma que no solamente Joan, quien está haciendo un maravilloso trabajo, también Gisbel y Yakirú están aportando en cada uno de ellos un poquito de su condimento. Y eso lo noto en ti, en todos hoy, que están cantando con una solidez y un aplomo muy particular que se necesita sobre todo para este tema. Muy, muy buen trabajo. Te felicito. Muchísimas gracias. ¿Y qué nos dice la niña Katherine? Ay, gracias. Sabía que me ibas a interpretar mi movimiento, que estaba loca por hablar con mi amigo Dani. Dani, estoy feliz, estoy contenta, estoy admirada. Y me da a la vez mucha pena, porque yo quería pedirle a Winston un favor, pero ya me da pena porque al ver este talentazo de Dani, no sé si pedirte el favor, Winston. ¿Y cuál será? Bueno, bajen todo porque quiero pedirle un favor a Winston. Yo también tengo talento. ¿Ah, sí? ¿Y usted qué tipo de talento tiene? Acércate para contarte, Winston. Disculpe que me agarre este momento, Dani, porque yo quería participar aquí, pero tu talento es increíble. Y no sé si hacerlo, Winston. ¿Cuál es tu talento? Es que yo hago voces. ¿Ah, usted hace voces? Sí, pero ahora con tanto talento me da pena interpretar mis voces. No, pero no le dé pena. Usted es una niña muy extrovertida, muy inteligente. Y por supuesto siempre vamos a tener un espacio para los niños y para las niñas. ¿Tú me das la oportunidad de hacer 4 vocecitas cortitas? Adelante, por favor. Okay. Con ustedes, haciendo diferentes voces, Katherine. Ok, primero voy con la de Mickey Mouse. Hola, Dani, soy Mickey Mouse y estoy muy contento de escuchar tu talento. Ya, ahora te voy a hablar como el demonio de Tasmania. Ahora te voy a imitar al extraterrestre E.T. E.T. teléfono mi casa. Y ahora te voy a hablar como Alf el extraterrestre. Sí, aquí con mi amigo Dani, porque con Cantan los Consentidos no hay problema. ¡Excelente! ¡Qué buena que es usted, Katherine! Gracias, pero no tan buena como Dani, como todos estos niños. 20 puntos, te quiero. Yo también, muchas gracias. ¿Y qué nos dice la presidenta de TVS, Marlinda? Dani, mi amor, bueno, respaldo y apoyo el comentario de mi amado profe. Es un cumplido, debe serlo para ti, que todo lo que te dijo, maravilloso. Tómalo como un aprendizaje. Como un aprendizaje. Y además a celebrar también, como dice Winston, a celebrar, porque tienes mucho talento que dar. Apenas estás comenzando en esta carrera hermosa, que se ve que tienes mucho futuro. Caricuao entera debe estar muy orgulloso de ti. Todos, tu familia, tus amigos. Yo me los imagino todos felices celebrando en este momento, porque qué bonito, qué talento. Qué seguridad en el escenario. Te felicito, me encanta. Muchas gracias. Besos, mi amor. Dios te bendiga. Amén. ¿Y qué nos dice estrella infantil Winston Esteban? Bueno, primero felicitar. ¿Quién te puso esa vestimenta? La señora Elsie de Caricuao. Bueno, felicitarla también porque esa vestimenta está súper fina. Bueno, también te quería un consejo. Como dijo mi papá, estoy en acuerdo con mi papá, que un consejo para darte es, siempre persigue tus sueños, nunca te dejes llevar por lo que te digan los demás. Siempre tienes que perseguir tus sueños. ¡Excelente! Muchas gracias. Muy bien, hay que perseguir los sueños, ¿verdad? Usted está persiguiendo su sueño. Y lo que decía Marlinda, toda la gente del municipio Libertador,
En realidad, toda la gente de Venezuela, todos los venezolanos, todas las venezolanas, nos convertimos en fanáticos de ustedes, niños y niñas, que se presentan en este programa, nos muestran su talento y uno, las mujeres se sentirán madres, todas, y los hombres nos sentimos padres. Y algunos que no son tan mayorcitos como nosotros se sentirán simplemente orgullosos y orgullosas del talento que hay en nuestra amada Venezuela. Así que mi hermano, lo felicito. Muchas gracias. Mire, ¿qué tal la semana? ¿Jugó algún deporte esta semana? Sí, sí. ¿Qué practicó esta semana? Básquet, fútbol. ¿Baloncesto? ¿Qué tiró? ¿Una caimanera de baloncesto? Sí. ¿Qué juega? ¿Tres para tres? Sí. ¿Para cuántos puntos? Para siete. Para siete. ¿Y ganó o perdió? Gané. Perdió, ya lo vi. Perdió. Esa pausa fue muy larga. ¿Ganó o perdió? Gané dos de las siete partidas que tuvimos. Bueno, ganó dos de siete. Está bien. Dos de siete son buenas. Además, que para poder ganar hay que saber perder. Hay gente que no sabe perder. Y ahí hay un gran aprendizaje en los tropiezos que uno se da, en las circunstancias que pasan. Uno se va forjando, es lo que va forjando el carácter. Uno se va formando, es como esto. Unas presentaciones son mejores que otras. De pronto hay en algún punto una desafinación o todos los consejos que da el profesor. Y ustedes como niños, que son una esponja, que están aprendiendo constantemente, agarran ahí los datos. Y eso que le pudo haber pasado en una presentación, ya en la otra no le pasa, porque son avispados, tienen mucho talento. Así que, bueno, maravilloso. Tienen que invitarme a jugar una partida de baloncesto, a ver quién gana de los dos. O jugamos mejor en el mismo equipo. Vamos a jugar los dos en el mismo equipo. Para ganar las siete partidas. Vamos a ganar las siete partidas. 7-0. Más nada, a celebrar. Muchas gracias. Gracias, amigo mío. Bueno, y de inmediato vamos con Carla Osuna, que está con el coach vocal Joan Reyes. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen. Adelante. Así es, Cuito. Muchas gracias, Joan. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carla. Bien, ¿y tú cómo estás? Agradecido nuevamente de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Joan, ¿cómo va tu preparación con Dani y con Rocío? No hablo solo de esta semana, sino completa de cada gala. Mira, la preparación no es nada fácil. En lo particular yo, Joan, okay, lo primero que hacemos es buscar la selección de los temas. Y eso lo hacemos junto con sus representantes, ellos y mi persona. Entonces discutimos a ver cuál es el tema próximo a participar, a practicar. Luego de que seleccionamos el tema, entonces es donde yo me siento a ver primero, cuál es la tonalidad del tema que el niño o la niña va a cantar. Y segundo, pues buscarle los arreglos, a ver qué arreglos le voy a hacer, ¿ok?, para esa interpretación. Luego que ya tenemos eso, entonces los cito a todos, pues a los que vayan a cantar en ese momento. Y empezamos a hacer ese diagnóstico, a escucharlos, a ver qué tal. Y ahí empieza la magia. A que quede espectacular. Espectacular. La preparación de Dani de verdad estuvo increíble, la gala espectacular. Supongo que la de Rocío estará igual. No voy a hablar mucho. Esperemos que sea del agrado tanto para toda Venezuela y para el jurado, que es lo más importante. Ay, Dios mío, muchísimas gracias, Joan. Ahora volvemos contigo, Winston. Gracias. Bueno, breve pausa. Pero es importante destacar que dos participantes, una niña y un niño, serán ganadores de Cantan los Consentidos y podrán grabar un tema de la mano de Blacky y Lois. Que han trabajado con grandes estrellas de la talla de Sixto Rein, Bad Bunny, Chucho, Fonseca, Nathan Lorca, Yandel, Aran Juan, Gustavo Elis y muchos más. Y nuestra planta televisiva, a cargo de su presidenta de TVS, Marlene de Andrade Marlinda, hará realidad el videoclip de ambos ganadores, esperando el mini concierto de Yorky. Aquí el sábado. De corazón.
familia, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nuestra siguiente consentida decidió romper un poco el molde en la competencia y viene con un tema de una excelente cantante afroamericana de los géneros soul y disco. Pero veamos un poco más de esta consentida. Adelante, señor director. Hola, mi nombre es Rocío Carriel. Para los que no me conocen, vengo del estado Anzoátegui y de Aragua de Barcelona. Y hoy les quiero hablar sobre una artista que me inspira mucho y ella es Reina Lucero. Reina Lucero es una cantante venezolana de música llanera. Ha sido apodada en el medio artístico como la reina de la canción criolla. Se ha convertido en una de las cantantes de música venezolana en haber recibido mayor cantidad de galardones, siendo el premio más destacado el Meridiano de Platino, luego de haber ganado 10 premios Meridiano de Oro de manera consecutiva. Carra, carra, convida a tu compañero, al gallito lagunero, que no salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto conmigo van a acabar. Díganle que no hay rencor, que le perdonó su error, que regrese a mi lugar. Y la presentación de hoy se la quiero dedicar a mi mami con mucho amor. Espero que les guste. El escenario del Titán del fin de semana recibe a Rocío Carriel, que interpreta el tema Sobreviviré, de la cantante estadounidense Gloria Gaynor. Solo me queda decir, ¡canten los consentidos! Con mi azúcar para ti, yo voy.
Muchísimas gracias. Rocío Carriel, de Aragua de Barcelona, en el estado Anzoátegui. El jurado se puso de pie. Caramba. Usted siempre es un rocío para mí. Que Dios me la bendiga. Yo tengo una hija a la cual, por supuesto, amo, quiero y amo, y reamo y recontramo. Estaba viendo que se cayó una pluma esa de lo que usted cargaba ahí. Pero de verdad que sus padres deben sentirse muy orgullosos de usted, de ti. Porque se ve que eres una niña con unos sentimientos muy bonitos. Y además tu talento es desbordante. Entonces, bueno, deben estar felices, 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 felices. Gracias. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Vamos a ver qué nos dice el presidente del jurado, que se puso de pie, que estaba muy atento, que es muy conocedor de la música en general. ¿Qué le pareció el presidente del jurado, el profesor Euronava? Muchísimas gracias. Quiero invitar con mucho respeto a Joan, acércate aquí. Venga, Joan, Joan Reyes. Acércate. Entonces, amada jefa, entonces, amado jefe, comenzamos como rivales y ahora somos muy panas, somos muy amigos. A tal punto que voy a dar clases en su academia. Así que muchísimas gracias por esa maravillosa oportunidad. Pero te traigo aquí a mi lado porque hay que ver que en una competencia como esta, donde las niñas, una mejor que la otra, y que en una gala compita ella con un tema disco de la gran Gloria Gaynor, con el texto inolvidable de la gran Celia Cruz, con un trabajo impecable, maravilloso, y que remata con ese arreglo que le hiciste arriba, que casi que salgo, de verdad me paro, doy vueltas por allá arriba en los faros, de verdad que sí. Te felicito, Rocío, belleza. Gracias. Maravilloso, maravilloso trabajo. Gracias, rival. Muy bien. ¿Qué nos dice la presidenta de TVS, Marlinda? Bueno, Rocío, nuevamente nos sorprende en tu presentación, no solo con tu voz, sino con tu talento para transmitir un tema tan disco, tan imponente, tan explosivo como este. Lograste los objetivos. Felicitaciones a Joan también. Excelente trabajo como coach. Gracias. Maravilloso. Debes estar muy orgulloso de ti también. Tu mamá, que le dedicaste este tema. Bueno, te felicito, sigue adelante, sigue preparándote, sigue logrando tu sueño realidad como lo estás haciendo. Muy bonita, vestida, estás perfecta. Felicitaciones. ¿Y qué le pareció la escena, el trabajo escénico? Excelente, la interacción con la cámara, con el televidente, con nosotros. Me encanta tu guante negro. Hay una producción. Cuando te quitas las plumas de acá del cuello, todo se ve que trabajaste el tema a nivel incluso de expresión corporal y de drama, ¿no? Gracias. Muy bien, le pusiste todo, perfecto. ¿Qué nos dice la estrella infantil Winston Esteban? Bueno, la verdad es que tu interpretación a mí me pareció increíble. Bueno, te felicito, felicito a tu vocal coach, que sé que hizo un increíble trabajo. También me encanta tu vestimenta. Sentí la canción, que es algo que no siempre pasa. Porque hay canciones que tienen ritmo bien, pero no me pegan el corazón. Pero esta le paró el corazón. Me encantó. Le paró el corazón. Gracias.
Estoy como el que casi me montó en los faros. El loco. Bueno, hijo, después te hablo de lo que te pasó y te lo explico mejor. Eso es lo que se llama el amor infantil que están haciendo. ¿Qué nos dice Catherine? ¡Ay, ay, ay, ay! Winston, ¿me vas a disculpar? Quiero otra vez que le bajen volumen a todo lo que se llame sonido. Quiero que me cumplas otro sueño, Winston, rapidito. Ah, dígame, ¿qué será? Yo también soy reportera de sucesos. Caramba, reporte un suceso. Y yo quiero que tú me des el pase. Vamos a ver qué nos tiene Catherine desde la calle. Adelante, Catherine. A ver, y de inmediato vamos con Catherine desde la calle a ver qué nos tiene. Gracias, Winston, desde los estudios. Aquí estamos ante un acontecimiento nunca antes visto. Me acabo de decir que aquí hay muchos niños con mucho talento. Acaba de cantar una niña llamada Rocío, que tiene a la gente paralizada, que tiene a Winston Esteban enamorado y que tiene a todo el mundo gritando de emoción. Y para eso vamos a entrevistar a uno de los profesores. Aquí está el profesor Euro. Profesor, dígame usted, con estos niños con tanto talento, ¿cómo van a hacer para elegir un ganador cuando todo está tan parejo? ¿Qué le dice usted al público que lo está viendo? ¿Cómo se siente usted en este evento? Tiempo. En nombre de todos y de tanto, tremendamente emocionado de que nuestro talento venezolano que pique y se extiende esté muy bien representado. ¡Gracias! Reportó para ustedes Catherine. ¡Adelante, Winston! ¡Y que sigan cantando los consentidas! ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! Ahí me estaba diciendo Esteban, que no entendí, ya la vamos a preguntar, me dijo que Catherine trabajaba la mecánica. Entonces vamos a preguntarle por qué dice eso. ¿Por qué dice usted que Catherine trabaja la mecánica? Porque le falta un tornillo. ¡Falta! ¡Me falta un tornillo! ¡No! ¡El tornillo, la tuerca y la arandela! ¡Excelente! Ya me enteré por ahí que usted tiene unas personas, unas asesoras artísticas que la visten. ¿Quiénes son? Bueno, son los padrinos mágicos de la moda. Que Dios los bendiga siempre y espero que me sigan vistiendo más. Excelente. ¿Qué tan difícil fue interpretar este tema? Porque requiere, oye, de un gran dominio vocal. En los altos, los bajos, la fuerza que imprimirle la interpretación. Un tema muy complejo que es para personas adultas. Y uno, si cerrara los ojos y no supiese que eres tú, uno pensaría que es una persona muchísimo mayor. ¿Qué tan complejo y tan difícil fue interpretar este tema? Bueno, ensayé mucho con el profesor Joan. No me sabía la letra bien. Entonces, profe, póngala otra vez, que no me la sé hasta hoy. Que sí me la aprendí, bueno, desde antier. Fue un esfuerzo muy duro porque me tuve que aprender lo del testimonio y lo de la canción. Excelente, pero usted es muy aplicada. Usted es muy aplicada, además le gusta mucho lo que está haciendo. Yo la felicito. ¿Y cómo está el colegio? ¿Ya le entregaron la boleta? Sí, pero no la he ido a retirar todavía. Ajá. ¿Pero cómo salió? Dígame aquí. Porque como estoy acá en el programa, pero yo entrego mis estudios cuando puedo ir a donde yo vivo, al colegio, para allá. Usted siempre cumple con sus tareas y siempre hace sus exámenes y todo. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo creo que también usted sacó 20, así que estamos tranquilos. Gracias. Vamos a esperar la boleta, pero ya sabemos que por ahí viene la cosa, por ahí viene la cosa. ¿A quién quiere saludar allá en Aragua de Barcelona, en el estado Anzoátegui? Bueno, quiero saludar a toda mi gente de Aragua de Barcelona, que creo que me están viendo por las pantallas de TVs. Claro, claro que sí. Yo viví muchos años allá en Anzoátegui. Sí, desde los 19 años a los 23 años. Mi papá nació en Barcelona, en el estado Anzoátegui, y se vino desde muy pequeño para acá, para Caracas. En paz descanse mi padre. Y mi abuelo, a quien no conocí, era farmacéutico y él tenía una cadena de farmacias en el estado Anzoátegui. Entonces tenemos mucha historia por allá. Yo viví 3 años porque estuvimos allá construyendo un minicentro comercial
por este terreno que le dejó mi abuelo a su papá y mi papá pudo desarrollar a través de nosotros sus hijos. Y desde los 19 me tocó la construcción de ese minicentro comercial. No sabía mucho, pero quedó bien, quedó bien. Y gracias a Dios ahí lo tenemos y mi hermana y la familia ha podido disfrutar de ese trabajo que viene desde mi abuelo. Bueno, yo la felicito. Usted lo hizo extraordinariamente bien. Gracias. Cada día tiene más aficionados que la siguen. ¿Tiene redes sociales? Sí, me pueden seguir en @ Rocío, la generala del folclore. La generala del folclore. Dios me lo bendiga. ¡A celebrar! Carla Osuna se encuentra en este momento con Yakiru Salcedo y Gisbeli Roa, que forman parte de nuestro staff de Vocal Coach de la competencia y nos tienen información. ¡Adelante, Carla! Así es, Winston. Muchas gracias, Yakiru, Gisbeli. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten al ver que los niños aplican todos esos consejos que ustedes les dan durante las clases? Hola, Carla. Buenas noches. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches. Bueno, yo estoy orgullosa de cada niño. Estoy orgullosa absolutamente de cada niño que está en esta competencia, pero en especial de mi niño Ricardo. En especial de mi niño Ricardo. Estoy muy orgullosa de ti porque es un niño muy talentoso. Un niño que tiene muchísimo talento y que toma mis consejos, que para mí es un honor que una persona, que un niño que tenga la edad que tenga, tome lo que yo pueda aportar para su instrumento, para su trabajo vocal. Eso para mí tiene un valor muy, muy valioso, muy grande. Entonces estoy totalmente agradecida contigo y aprovechar, Carla, disculpa, el trabajo del papá, de su papá, el señor Roger, que es un apoyo incondicional para este niño, que es muy importante sentir el respaldo de tu padre, de voltear y sentir su apoyo, que te va a tender su mano, que tú lo sientas ahí cerquita, dándote fuerzas, dándote apoyo. Gracias, señor Roger. Le agradezco de corazón por el trabajo que hace con Ricardo. Gracias, Yakiru. Ahora voy contigo, Gisbeli. ¿Cómo te sientes? Emocionada, semana tras semana, porque uno se siente lleno de alegría el hecho de trabajar con personas tan talentosas y a la vez tan chiquititas, ¿sabes? Uno se emociona por el hecho de que, a pesar de que uno tenga tan pocos conocimientos, ellos puedan acatarlos a la perfección y ser tan inteligentes, aplicarlos en escena y agregarles hasta su toque personal. Y como mencionó Yakiru, es muy importante resaltar el trabajo que hacen sus representantes, sus padres, porque a pesar de que nosotros no podemos estar con ellos todos los días, ellos sí se colocan todos los días con ellos y les recalcan los consejos que nosotros podemos darles. Y es algo admirable, me emociona y me llena de alegría. Justamente eso te iba a decir, que me decías que te sientes muy emocionada en las clases. Bueno, ahora volvemos contigo, Winston. ¿Y qué tal, Gisbeli? Creo que se presentó la semana pasada. Creo que fue que se presentó en el programa. ¿Qué le dijeron allá en Caicara del Orinoco y en todas las partes a donde ha ido de su presentación? Estaban emocionados. Estaban bastante contentos porque me vieron nuevamente en el escenario de este programa tan maravilloso que me ha hecho crecer un montón. Estaban muy contentos porque se preguntaban cuándo iba a cantar nuevamente y para ellos fue una sorpresa, al igual que para mí, y agradezco por la oportunidad de haberme dado esa oportunidad de presentarme acá como artista independiente. ¡Excelente! Usted se merece, ustedes, todos ustedes, los Vocal Coach, se merecen eso y mucho más. Por lo menos desde aquí los quiero de corazón. Gracias, gracias, gracias. Es importante destacar el premio que recibirán el niño y la niña que resulten triunfador y triunfadora de la temporada. Grabarán un tema con unos productores musicales de talla internacional como lo son Blackie y Lloyd. Y han trabajado con grandes estrellas de la música. Sumado a ello, un videoclip que hará nuestra planta televisiva. Falta muy poco para disfrutar del talento de esta gran estrella de la música urbana, Yorky. Yorky hoy te atrapa, hoy es aguarapa, yo le quito la capa,
aquí en el escenario de las estrellas de sábado. De corazón ya venimos. Familia, ponle cariño, ponle amor. Y muy pronto se estrenará por la pantalla de TV, nada más y nada menos que Factor M. Un movimiento musical extraordinario, maravilloso. Cuánto talento que hay en nuestra bella llamada Venezuela. El domingo 28 de abril a las 7 de la noche no se pueden perder Factor M. Sorpresa, 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 con amor y cariño para todos ustedes. Bueno, otro gran exponente de la música urbana llega al escenario de las estrellas para brindarnos lo mejor de su trabajo. Saltó a la escena musical tras participar en distintas agrupaciones, destacando su paso por el dúo Jesús y Yorky. Pero en el 2018 debutó como solista con el tema Eres Tú, marcando un antes y un después en su carrera artística. Es un cantante que comenzó desde muy joven a incursionar en la música, logrando tomar experiencia tanto como cantante como productor. Es considerado una de las figuras más influyentes de la música en Venezuela, por lo que es merecedor de diversos reconocimientos. Ya todo está listo en el escenario de las estrellas para disfrutar del tema Eres Tú con esta gran estrella. ¡Él es Yorky! Amanecer abrazado contigo, ay contigo yo quiero amanecer a tu lado y darte abrigo, porque la mujer que yo amo eres.
una estrella de corazón. Mi hermano querido, ¿cómo está todo? Espectacular, de maravillas. Qué placer y qué alegría tenerte con nosotros en el Titán del fin de semana, Sábado de Corazón. Una carrera llena de éxitos. Un hombre que ya tiene a una cantidad de fanáticos y fanáticas que lo siguen. 14 años de carrera artística hasta ahora, con una cantidad innumerable de reconocimiento. Háblanos del tema promocional Bailar Contigo. Primero, muchísimas gracias por esta gran oportunidad de poder exponer mi música a toda Venezuela y al mundo entero en este programa maravilloso. Y sí, Bailar Contigo es un tema que escribí con la intención que vuelvan a enamorarse bailando, que la puedas dedicar al oído, a la persona que amas, que te gusta, y que puedas compartir con ella un momento súper especial. Eso para mí significa Bailar Contigo. Así me pasó con Marlinda. Total. Bueno, te invito a escucharla. Para que me vuelva a enamorar. Claro. Así es. Estamos enamorándola todos los días. Ah, es correcto. Así somos los hombres venezolanos, amantes a nuestras parejas, a nuestras esposas, y dedicándole todos los días canciones hermosas, que es lo que ellas se merecen. Y hablando de eso, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está tu esposa? No, espectacular, espectacular. Todos estamos bien en casa. Disfrutando, me imagino que deben estar ahí pegadas al televisor viendo este gran programa. Bueno, nos complace que estés con nosotros acá. Te vamos a invitar de nuevo, pero para que vengas a participar como jurado en Sábado de Corazón. ¿Y planes para este 2024? ¿Qué nos trae más a Yorkie? Estoy preparando mi disco, se llama Merenguetti, un disco de 7 temas, de los cuales todos se relacionan al amor, todos están dedicados a la gente que se quiere y que quiere hacer familia, como lo dices tú. ¿Cuál es el secreto del éxito de Yorkie? Creer en mí. Siempre me levanto y digo: Yorkie, vamos para encima, cree en ti, ten criterio. Y bueno, eso es lo que le vendo a todo el público. Es por eso que creo que cuando escribo una canción, la gente se conecta. Cuando se pone el corazón en lo que se hace, siempre se triunfa. Gracias. Todas las bendiciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Marlinda, prepárate para volverte a enamorar. ¡Bailar Contigo, Yorkie! Siento magia cuando tú te acercas, la piel se me eriza. Los ojitos, ojos y apretaditos, besarnos ahí no.
bastante excelente. No se vayan, que luego de la pausa, el último participante de la competencia que se robará los corazones de toda Hispanoamérica. Aquí encantan los consentidos. Y recuerda, en nuestra cuenta de Instagram, seguirnos, arroba sábado de corazón, y con el código QR que está en pantalla, el resto de nuestras plataformas. Ya venimos con el titán del fin de semana, sábado de corazón. Venezuela, tierra bendita, tierra de paz, la tierra de lo posible, donde está la mejor gente. Hay que felicitar a los padres, a las madres, a la familia que le ha brindado un apoyo extraordinario a los niños y niñas que están participando en este reality show. Cantan en los consentidos. Sin el apoyo de la familia sería casi que imposible. Es muy importante. Bueno, último participante de la noche, este consentido, arriesga el todo por el todo en el escenario con un tema que sin duda alguna marcó la carrera de Nino Bravo. Pero antes vamos a conocerlo un poco más. Adelante, señor director. Hola, hola, por aquí su servidor, Ricardo David. Vengo desde San Joaquín, el estado Carabobo, y hoy les vengo a hablar sobre mi artista preferido, Juan Gabriel. Alberto Aguilera Velázquez, conocido como Juan Gabriel, fue un cantautor y actor mexicano. Es considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina, así también como uno de los mayores compositores y personajes más conocidos en el medio musical dentro de México y a nivel mundial. La voz de Juan Gabriel es característica en términos de timbre y rango. La mayoría de sus canciones están escritas para ser cantadas en un registro agudo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Y esta canción se la dedico a todos ustedes con mucho amor y cariño. Juan Gabriel, un astro de la canción. Un hombre maravilloso. Su legado musical estará por la eternidad, siempre ahí presente. Tuve la oportunidad de presentarlo, de conocerlo, de hablar con él. Y un extraordinario ser humano. Que Dios tenga en la gloria a ese astro de la canción, ¡Juan Gabriel! ¡Que viva México! Disfrutemos del tema Noelia, que inmortalizó el cantante español Nino Bravo y que se ha convertido en un verdadero clásico de la música a nivel mundial en la voz de Ricardo Ramírez. Así que solo me queda decir, ¡cantan los consentidos! Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear, y yo no sé de dónde viene, ni yo no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia.
solo quiero hablarle de mi amor. Pero ella da la espalda y se va. Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito: Noelia. De San Joaquín, en el estado Carabobo, de Venezuela para el mundo, Ricardo Ramiro. Dios me lo bendiga, ¿cómo está todo? Amén, excelente, excelente. Yo lo he visto cada vez más atlético a usted. Gracias. Cuando llegó al programa yo veía que usted es como yo, que le gusta comer. Pero después que usted se ha ido presentando cada vez y cada vez, lo veo más galán cada vez. Gracias. Haciendo ejercicio, viéndose cada vez mejor. Porque un artista completo, que se ve bien, que hace ejercicio, que estudia, que se prepara y que tiene, bueno, todas esas condiciones vocales maravillosas. Veamos qué nos dice el presidente del jurado, el profesor Euronava. Muchísimas gracias, amado jefe y amigo. Primero, a todo el equipo, lograron nuevamente, ¿verdad, jefa amada? La atmósfera increíble, precisa para este tema. Qué maravilloso que pasas de Juan Gabriel el Grande a este tema que tiene tanta, tanta exigencia. Felicito a Yakirú porque lograste el trabajo de dinámicas. Gracias por no gritar el tema, porque es facilito gritarlo. Gracias por darle dinámicas. Gracias, Yakirú. Porque dinámicas, ¿qué significa eso? Que no todo el tiempo es un solo volumen, que comienzas con la media voz, que vas a un crescendo, o sea, de menos a más y luego de más a menos. Eso se llama disminuendo, amada audiencia. Entonces logras darle a tu edad ese carácter romántico que muchos no pueden darle debido a la exigencia del tema y porque todos quieren competir con él con un color que es muy difícil de competir. No compitan con el intérprete original, compitan con ustedes mismos. Aprendan su propia técnica. ¡Qué maravilloso que lograste! Y ya entiendes el hablando, jefe, al comienzo del palato mole que a usted tanto le gustó. Que no es un plato de comida, sino el levantamiento del paladar blando, porque estás cubriendo los sonidos y que tú puedas entender Noé, Noé, en vez de Noé, maravilloso. ¿Qué significa eso? Longevidad en la voz. Así que vas a cantar así, si lo entiendes desde ya, por muchísimos años. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué nos dice Catherine, la niña consentida? Ricardo, Ricardo, Ricardo. Hoy, ay, qué beso tan lindo. Hoy sin querer me han cumplido aquí los sueños. Winston me hizo reportera de sucesos, me hizo hacer voces. Yo te felicito. Mira, me gusta el merengue. Cha, cha, cha. Eso. Pero yo quiero que tú me cumplas mi sueño también. Con esa voz extraordinaria que tú tienes. Que
me cantes una estrofita de esa canción de Noelia, pero en vez de Noelia digas Caterín, 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 Caterín. ¿Me lo puedes hacer el sueño? ¿Sí? Claro. Ok, ¿cómo sonaría eso? Caterín, 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 Caterín. ¡Wow! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero! Así es, yo también te quiero mucho. ¿Qué nos dice la presidenta de TVS, Marlinda? Wow, 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 como decía Esteban. Wow, wow, Ricardo. Ay, Ricardo, Dios mío. Bueno, primero, tengo muchas cosas que decirte. Desde la locución que empezaste a hablar de tu artista favorito, Juan Gabriel, el gran Juan Gabriel, me encantaste. También tienes mucho talento para la locución, mi amor. Sí, es. Por lo que veo también para la interpretación, para la actuación, cariño. Siempre te he dicho que tienes muchas herramientas y lo importante es que las herramientas que tú tienes, que son muy buenas, no abusas de ellas. Como bien decía mi amado profe, no gritaste, es un tema que cualquiera puede gritarlo y le va a quedar no muy bien. Tú le diste matices, tú además tienes una potencia de voz que guau, wow, que perfecto, pero sin embargo no abusaste de eso. Te felicito por eso. Gracias. Un tema sumamente complicado. Gracias. Me llegaste al corazón con tu interpretación. No te moviste mucho, pero lo que emanaba de ti era grandioso. Hablaste, interactuaste con el televidente, cosa que también es importante. Ay, ¿qué más te puedo decir? Eres un galán. Gracias. Elegante, bello, gracias, qué bonito. Gracias. ¡Qué bonito que habla Marlinda! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Veamos qué nos dice la estrella infantil Winston Esteban! La verdad, chamo, es que lo haces cada vez mejor. Cada vez que yo te veo en este escenario, estoy viendo a una persona, a un artista completo. ¡Gracias! Un artista excelente. Un artista que hace todo lo que hace, lo hace bien. Le pone amor. Gracias. Le pone cariño. Gracias, gracias. Oh, te felicito. Gracias, chamo. Gracias, chamo. Sí se dice. Caramba, mi hermano querido. ¿Cómo está la clase? ¿Cómo está el deporte? ¿Cómo están los amigos, las amigas? No, excelente. Siempre jugando. Practicando también la voz y todo eso. ¿Usted no practica algún deporte en específico? O está no lo practico, pero bastante. Lo juego, fútbol. ¿El fútbol? Antes practicaba béisbol, pero dejé el béisbol por la música. ¿Y el fútbol qué es? ¿Defensa? ¿Está en el delantera, mediocampo? ¿Cuál juega? Defensa. Defensa, ese es bueno. Los que sufren son las canillas, ¿no? Pero es bueno la defensa, es muy importante. Para que no hagan los goles ahí. ¿A quién quiere saludar? Bueno, yo tengo un montón de saludos, pero otro lo voy a decir para otra oportunidad. Hoy quiero saludar a las personas que, aparte de mi mamá, me cuidaron de chiquito. Fueron mi madrina, yo Ladies, mi nana, que yo le digo nana, le decimos Yuri, pero ella se llama Lady Beth. Y otra de mis nanas, que le decimos Neno, pero se llama Marianne. No sé por qué le decimos así, pero desde pequeño le decimos así. Ah, y un saludo súper importante, que de verdad le mando un saludo de corazón a mi maestra, que me ha apoyado demasiado. De verdad se lo agradezco, profe. Se le quiere demasiado. Excelente. Qué bonito que desde niños ya aprenden a agradecer. Agradecer es muy importante. Además, no tener miedo a decir las cosas. Te quiero, te amo, te necesito, gracias. En la época anterior, o sea, en la época de mi padre, por ejemplo, y no besaban mucho a los niños. El padre siempre se cuidaba de besar a los niños. Mi papá se ponía rojo porque yo lo besaba mucho. A propósito, lo besaba a mi padre amado, y a mis hijos los beso mucho y siempre les digo te amo, te quiero, te amo. Siempre estoy ahí incentivándolos. Me hiciste recordar, porque yo no tuve la suerte de tener a mi padre y a mi madre juntos cuando me criaron. Me crió mi papá,
aunque una madre nunca se puede suplantar. Pero me recordó a mi tía Chepita. Besos a mi tía Josefina, te amo, tía. Y mi tía hacía esa parte de mamá. Mi tía nos buscaba y nos llevaba al colegio en las mañanas y siempre estaba pendiente. Te cepillaste los dientes, mira muchacho, tienes que peinarte, métete la camisa por dentro. Y siempre estaba pendiente de nosotros. Han pasado cualquier cantidad de años y todavía mi tía Josefina, mi tía Chepita, siempre está pendiente de mí, de nosotros. Así que tía, desde acá, gracias. Gracias. Te amo mucho. Y besos a mi totica también. Entonces es muy importante siempre agradecer a todas esas personas que lo apoyan a uno y que son pieza clave en el desarrollo de nuestra vida. Bueno, yo te felicito. Gracias. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Lo ha hecho usted extraordinariamente bien. Y allá en Carabobo deben estar de pie aplaudiendo su presentación. Gracias. Así que ¡a celebrar! Quiero agradecer al jurado, empezando por su presidente, un maestro de la voz, mi amigo, el profesor Euro Nava. Presidenta de TVS, me lanzó flores hoy. Una excelente actriz, protagonista, la dueña de este corazón, Marlene de Andrade, Marlinda. Un joven talento que sin duda alguna destacará en la animación. Hijo de Gato Casa Ratón, mi hijo Winston Esteban. Y por último, una estrella que se robó el corazón, esta melómana empedernida, entusiasta, protectora de la naturaleza y que le encanta a los niños y niñas, mi nueva amiga, Katherine. A Carla Osuna, que estuvo de cerca con todo el talento que participa en la competencia, interactuando con nuestra cuenta de Instagram, @sábadodecorazón. Así que familia, tenemos una nueva cita la próxima semana en otro gran programa del único y verdadero imbatible del fin de semana, Sábado de Corazón. ¡Los quiero mucho! ¡Sí!